Bueno, esta función es una hipérbola, ¿vale? Y te dan una serie de datos sobre ella. Dice, no está definida para x igual a 0. Le digo que os toman por tonto. Pues ya os he explicado lo que es el dominio, ¿no? Entonces os he explicado lo que es el dominio y tú sabes que esa función, el dominio es todo r menos 0, sabes que no está definida para x igual a 0. Si x se acerca a 0, y toma valores cada vez más grandes. Es verdad que son 5 palabras seguidas, Javi. No lo puedes entender. No, que no ven, no. Es que he hablado. No he escrito nada. He dicho, ¿cómo, cómo, cómo? Entonces, cuando algo tiene más de 5 palabras, tú ya tú haces tu disclaimer. No me voy a enterar, ¿eh? No me voy a enterar. Que sí, que sí. Se dice que el eje Y es una asíntota. Si x toma valores cada vez más grandes, yo lo que flipo es cómo rellena el libro, ¿eh? ¿Cómo rellenan ellos el libro? Y se acerca a cero. Luego dice, esta curva se llama hipérbola. Sus asíntotas son los ejes. Bueno, mucho más fácil, mucho mejor explicado es lo que yo voy a hacer, ¿vale? Que yo no sé esta gente la pedagogía que ha estudiado, pero pon una tablita, pon un ejemplo, chiquillo, que no duele tanto. X, Y. Yo voy a coger varios números. Para el cero no vale. No existe, porque uno partido cero no existe. Voy a coger el menos 0,1, el 1, digo el menos 1, el menos 10, el 0,1, el 1 y el 10. ¿Vale? Y voy a sustituir 1 entre menos 10, menos 0,1. 1 entre menos 1 es menos 1, 1 entre menos 0,1 es menos 10, 1 entre 0,1 es 10, 1 entre 10 es 0,1. ¿Vale? Y ahora la voy a dibujar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Javi, cállate, tío. Cállate la boquita. Que no tiene. Vamos a ver. A ver si me entiendes. Cuanto menos hable, más te queremos. ¿Vale? O sea, no tienes que hablar más para hacerte notar. Te puedes hacer notar estudiando y sacando 10, como Sole. También puedes hacerlo. Es otra opción. Para destacar, en vez de decir palabras. Palabras, palabras, palabras. Venga. Menos 10, menos 0,1. Esa es una hipérbola, ¿vale? Entonces, a esta recta se le llama asíntota vertical. Y a esta, asíntota horizontal. La otra que os ponen es la inversa. Igual a menos 1 partido x. ¿Cómo sería y igual a menos 1 partido x? ¿Cómo es? Y igual a menos 1 partido x. Pues si yo hago la tabla, es igual menos 1 partido menos 10, 0,1, 1, 10. 0 no está definida, menos 10, menos 1, menos 0,1. Entonces igual, si la dibujo aquí, menos 10, 0,1, pero pasa por arriba.
sería por aquí así y por aquí así. Ya está. Fíjate tú qué cosa. Otra variación. ¿Qué más variaciones puede haber? Que en vez de haber un 1 arriba, haya por ejemplo arriba un 2. Si hay un 2, para menos 10 sería. Entonces es igual, pero le dibujan verde. Está más abierta, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué? Variaciones con respecto a esta función, ¿qué os pueden poner? Variación, que le cambien el menos, que la normal es así, se da la vuelta, que le cambien la X, se abre aquí, pero siempre para dibujarla tiene que hacer esta tabla y coge estos números. Ahora bien, a mala leche, a mala idea, borro. Os van a cambiar esto. Os ponen tres funciones, que son estas. K partido x menos a igual a k partido a menos x igual a x, digo a x, a k partido x menos a más b. Y dicen, están relacionados con la otra, pero tampoco te dicen más nada, ¿vale? Esto es muy fácil. Si pone abajo x menos a, quiere decir que la asíntota vertical está desplazada a lugares hacia la derecha. Sí, que la asíntota vertical, en vez de esto, está aquí. Pero la función sigue siendo igual, sigue siendo así. Y será más o menos abierta dependiendo de cuánto valga k. Entonces, cuanto más vale k, más así es. Si pone a menos x en vez de x menos a, quiere decir que va a ser así, invertida, pero la asíntota vertical va a volver a cambiar, ¿vale? Se va a correr para la derecha, si es positivo, bueno, a ver si lo sacáis ustedes cuando salgan los ejercicios. Porque os van a poner x más 3 y os vais a volver loco. Y si no es x menos 3, no puede ser. Si es x más 3, pues sería que a es menos 3 y sería aquí la asíntota vertical. Luego, si le suman un número b, lo único que pasa, si le suman o le restan un número, es que se desplaza la asíntota horizontal. Si aquí se desplazaría hasta a, porque aquí abajo hay una a, y el b, si yo le sumo b, quiere decir que sumaría b aquí. Y esta sería la asíntota horizontal, pero sería exactamente la misma.
Y si fuera menos B, ya os la voy a poner. Básicamente, porque no me fío de que estoy enterando de algo. Y os dedicáis a copiar y ya está. Si fuera menos B, pues estaría abajo. Sería así. Esto no tiene ninguna dificultad. Yo lo que hago cuando tengo que dibujar algo así, es lo siguiente. Hago el dominio. X más 2 igual a 0. Y me queda X igual a menos 2. ¿Vale? Y hago una tabla alrededor del menos 2. Para menos 2 no vale, pero me cojo el menos 1,9, digo el menos 1,9, el menos 2,1, el menos 1,9, el menos 1, el menos 3 y el menos 10, por ejemplo. Y aquí el 10. Para menos 2 no vale, pero para el resto sí vale. Los calculo y me da la forma. Lo que yo sé ya, solo viéndola, o sea, yo para dibujarla no necesito nada más. Yo sé que la asíntota vertical es menos 2, que es esto, y la horizontal es menos 4. Entonces sería una cosa así. ¿Cómo sé yo que es así y no así? Porque la X es positiva. Si fuera la X negativa, sería así. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre esto, como diría Forrest. Ahora pringa.